Motivo del reciente inicio de la Cuaresma, el pasado sábado 28 de febrero, se celebró un retiro abierto a todos los diocesanos que tuvo lugar en el Seminario de Corbán y que estuvo dirigido por el actual administrador diocesano de Santander, el padre Manuel Herrero Fernández. Este retiro diocesano de Cuaresma ha sido organizado por la Delegación de Liturgia y Espiritualidad, en colaboración con las también delegaciones de Familia y Vida, Catequesis así como con la participación de la Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander. La reflexión del retiro giró en torno a la parábola del Hijo Pródigo y posteriormente se abrió para los presentes un espacio para orar y reflexionar sobre la conversión. el administrador apostólico diocesano el padre Manuel Herrero nos habló de los retiros que organiza la diócesis. Bueno, la diócesis tiene muchas iniciativas dentro de la programación pastoral, pero una de ellas que toca la espiritualidad, otras son catequéticas, sociales, etcétera, pues es fomentar la espiritualidad. E igual que se fomentan y se programan ejercicios espirituales, también se preparan dos retiros eh, tres mejor dicho diocesanos uno en adviento otro en cuaresma y otro en pascua el retiro fundamentalmente es un tiempo un momento una oferta pues para eh, estar en paz delante del señor con los hermanos un poco entrar dentro de nosotros mismos y encontrarnos con el señor que quiere él que nos pide nosotros, qué nos da por descontado y después pedirle fuerzas pues para cambiar y reemprender la marcha, no para estar permanentemente en retiro, sino para volver a la vida, a la familia, al lugar del trabajo, a la convivencia normal, pues pero con otra fuerza, con otro espíritu, con la energía y la fuerza del Señor. Para este Padre Agustino la Cuaresma no es un momento de tristeza, es un tiempo de preparación y renovación. La Cuaresma sin duda alguna es un tiempo, a veces tiene mala literatura, como si fuera un tiempo gris, frío, triste, eh, se habla de los cristianos que, que, de Cuaresma que no viven la Pascua, pero no es un tiempo precioso, es el tiempo de renovación para la Pascua, de preparación para la Pascua. Igual que el novio o la novia preparan los trajes pues, para la fiesta de la boda, pues así nosotros preparamos nuestro interior para celebrar la Pascua. Ponemos, actualizamos eh, nuestro bautismo. Es un poco como pasar por la ITV, eh, no del coche, sino de nuestra conciencia, para poder estar bien y seguir caminando con alegría y con ilusión. Manuel Herrero nos recuerda el gesto solidario de Cuaresma, presente en las huchas de cartón que se reparten estos días entre las parroquias y que tienen el fin de apoyar proyectos solidarios en los tres continentes de África, Asia y América y en la Casa Belén para Enfermos de Sida de Santander. El gesto de Cuaresma quiere un poco sintetizar tres eh, propuestas, tres medios que pedagógicamente nos propone la Iglesia. En primer lugar, el ayuno, la oración y la limosna son, repito, tres medios para renovar nuestra vida cristiana, que no solamente son de cuaresma, sino son de, de todo tiempo. La oración para reforzar y revitalizar nuestra relación con Dios, escuchar su palabra, presentarle nuestras alegrías y esperanzas, dolores, nuestras y de todos los hombres, y abrirnos a su palabra. A su, a su gracia. En segundo lugar, la limosna, que propiamente es la misericordia, según la palabra griega, que significa ese abrirnos a los demás, especialmente a los que más sufren, pero comenzando por los más cercanos, porque a veces nos abrimos y pensamos en los que están lejos y, y los tenemos muy cerca. A veces creemos que las periferias están muy lejos. Y están ahí, en nuestra misma casa, a veces el, el, el abuelo, la abuela, el anciano, el enfermo, el vecino, etcétera, que también tenemos que abrirnos. La limosna, la misericordia, no es tanto dar cuanto darnos nosotros. Y el ayuno, que, que tiene mala fama, pero que está reducido casi en cuaresma a nada, o algo simbólico, y que tiene como sentido. El ser señores de nosotros mismos, el saber que nosotros lo que somos y tenemos lo hemos recibido de Dios, agradecernos sus dones y dominar nuestro afán de suficiencia, pero ¿para qué? Para compartirlo con los necesitados. Y todo eso se expresa simbólicamente en esa hucha de Cuaresma, que se llama Ayuna, comparte y llora. Pues bien. El fruto de, de, de nuestro ayuno lo echamos ahí. ¿Para qué? Para compartirlo con los más necesitados, apoyando unos proyectos concretos que, que ratifica y apoya y propone la diócesis de, en América, en África y en Asia. Y uno que tenemos aquí en la diócesis, que es la casa de acogida para los enfermos del SIDA. Eso es un poco lo que significa la hucha de Cuaresma que se suelen entregar el primer domingo de Cuaresma y después se suelen recoger en teoría el jueves santo como nuestra ofrenda pascual, pero puede ser en otras fechas cercanas. El administrador apostólico nos informa que a pesar de la expectativa por el nombramiento de un nuevo obispo de la diócesis de Santander, no hay sugerencias de candidatos. La noticia, por tanto, es que no hay noticia. Eh, nuestro obispo anterior, don Vicente, eh, comenzó su ministerio en Zaragoza el 21 de diciembre y desde entonces estamos en espera de un nuevo obispo. ¿Cuándo va a venir? Pues yo no lo sé exactamente, no sé ni tengo idea. Eh, dicen por Colombia que lo más seguro que quién sabe, <laughs> dicen ellos. Yo lo único que puedo decir, porque así se lo pregunté a don Vicente, que si él tenía, hace poco, antes de ayer, si él tenía noticias, alguna noticia, porque habían tenido eh, comisión permanente del episcopado, y me dijo que no, que no tenía ninguna noticia. Cuando sea, ojalá sea mañana mejor que pasado, pues bienvenido sea y colaboraremos todos con él. Lo que sí es verdad que tenemos que seguir orando para que el señor nos mande pronto un pastor que sea eco presencia de cristo el buen pastor a esta, a esta diócesis y mejor mañana que pasado eh, porque de verdad no es que haya problemas importantes ahora pero siempre eh, el administrador está en la provisionalidad estamos en lo que se dice sede vacante la sede del obispo está vacía pero está necesitando que alguien la venga, la ocupe y nos pastoree en el nombre del Señor. El administrador tiene que procurar mantener las cosas y ser fiel, recoger lo que ha recibido del obispo anterior para entregarlo al nuevo. Y por descontado, pues, pro, con la ayuda de todos, pues, eh, hacer que durante este tiempo intermedio no se baje el pistón, no se levante el pie del acelerador. sino que sigamos desarrollando y cumpliendo la programación pastoral. Él está bien, yo hablo de vez en cuando, raras la semana que no hablamos dos o tres veces, él está bien, está contento, afrontando una nueva etapa con la compañía de don José Ramón, su secretario, pero está contento. Y él pues como siempre, entregado, dedicado Eh, ...por descontado, eh, con cariño hacia, hacia la tierra de, y esta diócesis... ...todavía antes de ayer me preguntaba, que dice... ...cuando veo el Ebro por aquí desbordado, me recuerdo especialmente de vosotros. Pero a pesar de estar en sede vacante, la vida de la diócesis continúa... Y recordamos que la Delegación Diocesana de Liturgia y Espiritualidad celebrará también otro retiro cuando llegue el tiempo de Pascua, en concreto en la jornada del 18 de abril. Igualmente se ha programado un taller de oración entre los días 20 y 23 de abril que se desarrollará en la Casa de la Iglesia de Santander y que girará en torno a Santa Teresa de Jesús, con motivo del Año Teresiano Jubilar que se está celebrando por cumplirse el quinto centenario del nacimiento de esta mística española. ¿Tesis sobre Cristología Teresiana? Sí, sí. Eh, el tema de la Cristología Teresiana es el centro del pensamiento de Santa Teresa. Yo hice esa tesis con objeto de, de, de explicar ese tema que había sido estudiado, pero no había sido estudiado suficientemente desde perspectivas bíblicas sobre todo y teológicas. Y ese es el contenido de ese libro, que es un libro que ha tenido bastante éxito y que yo lo estoy renovando continuamente, aunque no en la edición ahí, pero sí en mi pensamiento y en mi forma de... Desponer a los demás y en las conferencias que doy se va renovando ese libro y quizás algún día hay que hacerle de nuevo. Tiene otro libro que nos ha llamado mucho. Ser cristiano según Santa Teresa. Sí, este libro Ser cristiano según Santa Teresa tenía por objeto exponer como toda la teología teresiana. Si el otro era Cristología, este era todos los aspectos de Santa Teresa. Insistía principalmente en el tema de Cristo, evidentemente, el tema de la oración y el tema de Dios, y luego también la ética. Era como un libro, ¿verdad? Como para si un cristiano quisiera orientar su vida desde Santa Teresa, pudiera hacerlo sin, sin salirse de los elementos más centrales del cristianismo y profundizándolos cada vez más, claro. Y muy brevemente nos puede decir para Santa Teresa cómo ve el cristiano. ¿Cómo debe ser un cristiano? Un cristiano para Santa Teresa debe ser un hombre radical en su, en su vivencia. Y si es radical en su vivencia termina siendo místico y coincide así con la eh, con, con frase ya tan conocida del padre Rainer, ¿no? Que el, que el cristiano del siglo de este siglo XXI no puede ser cristiano si no es místico o es místico o es o, o no es nada. Entonces, en, en, entonces el padre Rainer identificaba la mística con, el, con, el, con, la, con la esencia de la vida cristiana y así Santa Teresa, porque Santa Teresa cuando cuando trata de, de exponer los estados de conciencia y los más elevados, pues siempre recurre a temas evangélicos profundos, por ejemplo, al amor al prójimo. Y muchas veces cuando quiere animar a personas que pueden pensar que no tienen la experiencia mística les dice pues si supierais lo que hay encerrado en el amor a Dios y el amor al prójimo, normalmente he vivido, pero con radicalidad no traeríais otro estudio. Por tanto, eh, es, místico es todo cristiano, o por lo menos todo cristiano está llamado a la experiencia mística si es radical en el seguimiento de Jesús. Ya para acabar, otro libro que conocemos menos, Las Cuentas de Conciencia. Bueno, pues eso es un son unos escritos de Santa Teresa que, resumiéndolo así muy sencillamente, son como un diario íntimo que ella escribe para ella misma. Muchas de ellas, de estas cuentas, son trocitos de experiencia que ella recoge y, otra, y otras para, para comunicarlo a sus confesores, para decirles los estados de su conciencia. Es un libro, no, es un, son unos escritos no muy conocidos, pero son maravillosos. Se puede hacer con ellos una vida de Santa Teresa y se puede hacer también con ellos toda una especie de experiencias teresianas, una doctrina, se puede hacer una vida y una doctrina, de modo que podemos decir que en esos en esas en ese diario para entenderlo así íntimo que tiene ella, están, eh, está la vida y las moradas, pero escrito de otra manera y de una manera como más, más intimista que le invita a uno como, 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 como cierta curiosidad a ir al fondo de estos escritos. Es, y es algo que hemos, que hemos escrito un autor, el padre Diego, Carmelita y yo, que hemos comentado y hemos profundizado, y, y profundizándolo y comentando nos hemos dado cuenta que la ignorancia de este libro es ignorancia de Santa Teresa. Nos apremia el tiempo, pero no queremos dejar de hablar de las moradas, seguimiento de Jesús y comunión. La conferencia de hoy. Bueno, por la conferencia de hoy tiene por objeto hacer ver cómo el libro de moradas, aunque ella lo escribió como un, como un tratadito de todo lo que le había pasado, en realidad es un libro para todo cristiano. O sea, es un libro en que trata los diversos estratos por los que puede caminar un cristiano hasta llegar a la comunión plena con Dios y con la Trinidad, pero no lo puede hacer si no es... En, Pegado continuamente a la historia de Jesús. Ese es el sentido de la conferencia de hoy. Ils ont partagé Africa, sans nous consulter. Il s'est tort que nous soyons désunis. Con el lema Ayuna, comparte y llora, la Diócesis de Santander emprende la campaña Gesto de Cuaresma 2015. Se trata fundamentalmente de que los frutos de la renovación de la Cuaresma reviertan en proyectos en tres continentes y la Casa Hogar Belén para Enfermos del Sida de Santander. Hoy queremos presentar el proyecto que se va a realizar en el Chad, un país del continente africano. Carlos Gangas, misionero cántabro, ahora fincado en Reynosa y que ha vivido 25 años en África, será el mediador de este proyecto que tiene como objetivo la consolidación de siete cajas cooperativas de ahorro y crédito en la región de Tangile. Un proyecto que busca crecer en gestión financiera en una región más grande que Cantabria, a la vez que crea puestos de trabajo especializados. <laughs> Se trata de fortalecer un poco, ayudar a que estas cajas acaben de ser eh, autónomas, son cajas de ahorro y crédito, que tienen eh, como misión fundamental, pues, eh, evidentemente, facilitar el ahorro en una región que es más grande que Cantabria, con más habitantes que Cantabria, y que cuando empezamos eso en 2008 no había ni un solo banco, eh, lo cual eh, nosotros pensamos que la exclusión financiera es un poco el primer escalón de la exclusión social. Eh, hace muy caro eh, el dinero, eh, dificulta mucho el tener eh, acceso al dinero, por ejemplo, incluso a los funcionarios que tienen que ir a cobrar su paga eh, a ciento y pico kilómetros ¿eh? de la ciudad más cercana, donde había banco. Eh, luego, el acceso al crédito es una necesidad, sobre todo pues para eh, la mayor parte de las mujeres. ¿eh? que podrían hacer algunas cosas a eh, nivel de pequeño comercio o de agricultura, etcétera, o artesanía y que no pueden hacer por falta de acceso al crédito, sobre todo las más vulnerables desde el punto de vista económico. Y entonces, pues, eh, nos planteamos eh, ya antes de 2008 que empezamos las primeras en 2006 eh, a hacer algo. Entonces empezamos un proyecto de estos que se, con, que se inició eh, con la construcción de las primeras tres cajas en 2008. Empezamos a dar los primeros créditos en 2009, construimos las segundas tres cajas en 2010 y progresivamente hemos ido aumentando los créditos y, y muchas otras cosas, eh, transferencias, eh, poder que los eh, funcionarios reciban sus salarios en las cajas. Bueno, se ha aumentado mucho los eh, diferentes eh, tipos de crédito, desde créditos eh, eh, de inversión a créditos solidarios, a comercio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, bueno, el año pasado se inició la séptima caja, el proyecto eran diez, pero, bueno, lo importante para nosotros es ir despacio y consolidando la estructura. Bueno, tiene, eh, necesitan un tiempo ¿eh? de apoyo exterior antes de llegar a ser autosuficientes, ¿verdad?, porque lo que son recursos propios es muy poco, es decir, con lo que es eh, expedientes o cotizaciones de los socios, etcétera, ¿no? Entonces, de momento, para mantener toda la estructura se necesita un tiempo de apoyo exterior. Nosotros empezamos en 2008. Actualmente hay tres de las siete cajas que son absolutamente autónomas y e que incluso pagan su parte proporcional para mantener la estructura de apoyo. Y pensamos que en dos años las siete serán autónomas completamente, teniendo en cuenta que hay veintitantas personas trabajando entre la estructura de apoyo y las cajas, gerentes, cajeros, agentes de crédito, personal de limpieza, etcétera, ¿no? La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes de Santander realizará los días 7 y 8 de marzo su tradicional colecta en las puertas de las parroquias con el fin de recaudar fondos para sufragar una parte de la 45 peregrinación con enfermos y discapacitados al Santuario Francés, que se realizará entre el 6 y el 10 de abril próximo. Con esta tradicional recaudación que obtienen las damas y camilleros de la hospitalidad en las puertas de las iglesias, se ayuda a sufragar el viaje a enfermos y personas necesitadas, ya que para muchos peregrinos esta es la única salida al exterior que realizan en todo el año. Con estas ayudas también se pagan los materiales perecederos necesarios que se llevan en peregrinación y que este año cumple su 45 edición. Para realizar las inscripciones, ya está abierta la oficina que está situada en la calle Rualasal 7, en el segundo piso, y en horario de 6 a 8 de la tarde. Este año la peregrinación diocesana a Lourdes se realizará en la primera semana de Pascua, es decir, entre los días 6 y 10 de abril, con el lema Lourdes, la alegría de la misión. Santa Biblia con grabados de la editorial San Pablo. 230 grabados antiguos que representan los más destacados pasajes de Antiguo y del Nuevo Testamento. Grabados de la edición de la Vulgata, que se conserva en la Biblioteca del Seminario de San Carlos de Zaragoza. Cuadernada en piel con estampaciones en oro y termograbado, de cantos dorados, con una impresión en el interior de tres tintas, negra, marrón y roja, y una elegante maquetación con capitulares y elementos ornamentales, protegidas con un estuche, y a un precio hasta ahora inédito, 65 euros, en la librería de la Diócesis, la Librería de Pastoral de Santander.